Madre de Piqué habla sobre la mudanza de sus nietos. ¿Se alegró? Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, finalmente rompió el silencio y habló sobre cómo está su hijo tras la mudanza de sus nietos y Shakira a Miami. Y acusan que hasta se alegró. ¿Qué hizo la señora? Aquí te contamos todo el chismecito, Amix. A casi un año de que se diera a conocer la polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué, las diferencias tanto entre la expareja como el resto de su familia no terminan. Recordemos que a unas semanas de su separación se dio a conocer que la exdefensa del Barcelona inició una nueva relación con Clara Chía, quien además es 13 años más joven que él. Esto desencadenó un sinfín de rumores, desde que hubo supuestas infidelidades por parte de ambos hasta los malos tratos que recibió la cantante colombiana por parte de su ex-suegra y abuela de sus nietos. De tal manera que la mamá de Piqué comenzó a tomar una importante relevancia en la historia de esta controvertida polémica. Y es que hace unos meses salieron a la luz una serie de videos donde se ve a la famosa doctora catalana teniendo una actitud grosera con la cantante, ya que al parecer no estaba conforme con su forma de vestir. Incluso se ve hasta la toma del rostro con un semblante bastante molesto, mientras que Gerard Piqué se queda viendo la escena. ¿Crees que Shakira tuvo razones de más para dejar a Piqué? Compártenos tu opinión en la parte de los comentarios y no olvides de dejarnos tu like. Pero ahora sí, resulta que después de todo lo que vivió junto a la familia Piqué, Shakira y Gerard llegaron al acuerdo de que la cantante se mudaría a Miami para continuar su vida junto a sus hijos, mientras que el jugador tendría la oportunidad de visitar a sus hijos cada mes, eso sí, sin la presencia de Clara Chía. Ante todo esto, se le había tratado de cuestionar a la mamá de Piqué sobre la situación que vivía su familia, por lo que pidió en una reciente entrevista que solo se preguntara por su carrera profesional. Pero poco tardó que la famosa doctora finalmente decidiera romper el silencio y habló sobre el estado anímico en el que se encuentra su hijo tras la mudanza de Shakira y sus hijos. «Todo muy bien, todo estupendo», dijo la doctora mientras caminaba a prisa, según informó un medio de comunicación en español, quien interceptó al especialista de la salud en plena calle. Y es que recordemos que Montserrat Bernabéu también se dejó ver muy sonriente junto a la nueva pareja de su hijo, ya que incluso hasta solía visitar su casa con frecuencia. Por ello, los internautas consideraron sus declaraciones como una muestra de que al parecer no le cayó de todo mal la salida de sus hijos del país. ¿Tú qué opinas? No olvides que tenemos este y más chismecitos en el sitio web de exafm.com. O bien, puedes descargar la app de Exa en tu móvil para que estés todo el tiempo informado. Y recuerda, en todas partes, ponte Exa.